Estimados alumnos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Vamos a dar unos minutos para que eh, lleguen más de sus compañeros. Y todavía pueden llegar más. Apenas están nueve de veintinueve. Entonces, este, creo que están. Entonces, este, vamos a esperar un ratito, por favor. Okay, mm, esperemos un minuto más. si llegan. Mientras les comento, tengo apuntados en la lista de dudas todos de la tarea 2 el problema 1, incisos B y C, el problema 3, inciso B, el problema 4, el problema 7, el problema 11 y el problema 17. También alguien me pidió el 19, pero el 19 no viene. Bueno, no es de los temas que hemos visto, en, entre comillas. Es un Thevenin, o un Norton, o sea. Entonces, ese no, pues no lo voy a hacer porque ese no viene todavía. ¿Sale? Eh, y pues sí, nada más. Y pues bueno, yo creo que ya comenzamos. Muy bien, pues entonces, como les comentaba, el problema. 1 eh, o inciso, bueno, sí, de la tarea 2, problema 1, inciso eh, B e inciso C. De eh, hecho, creo que el inciso C no lo hice, pero bueno, ahorita lo hacemos. Gracias. Eh, ¿Qué pasó aquí? Ponme bueno, tantito. Mmm. Uh -huh. No lo resolví. Flujo soy. Espérame un tantito, No, no lo resolví. Bueno, hice el dibujito. Está bien. Entonces, eh, vamos a hacerlo. Entonces, el inciso B nos pide que uh, encontremos la impedancia entre los puntos. Vamos a el inciso B. B y G. ¿Ok? Bien, entonces, eh, eso quiere decir que hay que comenzar a procesar este paralelo, luego lo que quedaría de esos dos en serie y así sucesivamente. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar una cajita que va a ser de... Ah, perdón, bueno, sí, pero antes de hacerlo... Para ir adelantando, vamos a convertir los numeritos, los que están ahí, en impedancias. Entonces, los 5 mH lo vamos a pasar a impedancia como J, omega que es 1000, y la L que es 5000. O sea, C, ¿sí? porque lo tengo en polar, es J5. J5. Los 10 son 10. Los 10 ohms. El capacitor es 1 entre J omega, que es 1000, por 200 micro. Eso me da menos J5. El otro capacitor es 1 entre J omega C, 1 entre J 1000, 100 micros. Que sería menos J 10. Y. El inductor de 20 mili Henry's, 20 mili, es J20. Bueno, hecho eso, ahora sí ya podemos hacer el CISO-B. Cambiamos de otro color. Entonces vamos a comenzar con la cajita que corresponde a ser el paralelo de J5 con 10 la resistencia de 10, es decir, estos dos están en paralelo. ¿Sale? Nos queda aquí el capacitor, que es menos J5, después está este capacitor, que es menos J10, y después está este inductor, que es J20. Aquí es en donde queremos encontrar la impedancia. Z. Bueno, Z. ¿De quién me voy a ir más rápido? Z es igual a J5 en paralelo con 10 eh, menos J5 están en serie. Acuérdense que se suman en este caso sumando un número negativo. Esto queda en paralelo con J20. Observen. Sumo estos. Bueno, aquí, perdón, me salté un paso. No es que me salté, se me olvidó. Estos los, este. Ajá. Eh, sumo estos, que es lo que está aquí. Eh, perdón. Eh, ¿Dónde está el color? Estos que están acá. Eh, los estoy aquí sumando. Luego hago el paralelo. Con este de aquí, que sería menos J10. Luego hago el paralelo con este de acá, que sería J20. Y pues ya, ahí lo que tienen que hacer ustedes es eh, pues los cálculos. Ustedes saben hacer para, el paralelo, ¿se acuerdan? Es este, multiplicar, multiplicar las, los dos valores y luego dividirlos entre la suma. Y ahí es trabajo con números complejos. Yo les recomiendo de verdad que se consigan a calcul una calculadora o usen la que les puse. Acuérdense que para sumar es mejor tenerlo en rectangular y para multiplicar es mejor tenerlo en polar. Y con eso, pues hacen esa, hacen esa talacha. Por ejemplo, si sacamos, yo lo voy a hacer rápido: para el paralelo de J5 con 10, le restamos J5, y lo, eso ya simplificado. Queda súper bonito. Es menos J. Así nada más. 2 menos J1. Luego va en paralelo con menos J10, en paralelo con J20. Saco el paralelo de eso que acabo de decir. Con menos J10. Y eso a su vez. Le sacó el paralelo con J20. ¿Y eh, cuánto me da? Hecha las cuentas, me da 1.798. La parte real y la parte imaginaria, 124 ohms. Ese es el inciso B. ¿Ok? En, para el inciso C. Bueno, en esto que hice, ¿hay ¿alguna duda? ¿Estimados? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguien conteste? Diga sí, no. Profesor, no lo entendí. Escriban en el chat. Eh, no, creo que estábamos haciendo malos cálculos entonces. Ok. Este, bueno, el inciso C que dice, otro día que dice, dice que ahora hay que calcularlo en otras terminales, que es en la terminal A y B. ¿No es cierto? Sí, A y B. Entonces, en esas terminales A y B, vamos a apagar esto, vamos a volverlo a hacer, pero ahora, perdón, lo estoy, lo estoy grabando y lo voy a subir, ¿eh? todos modos, A y B, eh, y pues hay que hacerlo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, estas están en paralelo, estas también, y lo que me queda es lo siguiente, miren, tengo una impedancia que va a ser la de... Ah, pero borré los, los valores, espérenme, <laughs> espérenme tantito, tantito, ¿eh? eh, voy a ocultar esta, voy a poner esta, es J5 menos J, saben que voy a trabajar mejor aquí, me gusta más porque tengo las, los valores en rosa. Entonces, va a ser... Déjenme cambio Es A y B, ¿sale? Entonces, me queda el capacitor de menos J5. Este es A. Este es B. Aquí me queda otra... Inductor, otra este, impedancia, perdón. Esta es J5 en paralelo con 10. Esta es menos J10 en paralelo con J20. Si se dan cuenta, de aquí, en esas terminales, es en donde quiero encontrar la Z, ¿no? Equivalente. Esto feo que ven aquí es una Z equivalente. Entonces, ¿cómo se saca? Pues Z equivalente es... Estas dos que están en serie, parece una sonrisa, ¿no? <laughs> menos J5 en paralelo con 10, más menos J10 en paralelo con J20. Sí, esos son los que están en serie. Y todo eso está en paralelo con el capacitor. Y nuevamente, ahí ya está la hacha. Así ya no puedo yo hacer nada por ustedes, porque pues ya es cálculos de, pues, de complejos este, el primero es paralelo de j5 menos j5, perdón con 10 no sé qué hice pero bueno, así ah, puse y en vez de bueno, la i de imaginario en la calculadora es lo que viene es 2 menos esto es 2 menos j4 más y el paralelo de menos j10 con j20, ¿no? Este es menos j20. Menos j5. Se dan cuenta cómo está, eh, esta parte está en rectangular pues se puede sumar súper fácil. Me da 2 menos j24. Lo hacen en paralelo con menos j5 y pues les da algo muy fácil. Con menos j5 y les da en notación rectangular menos 1.30. Y... 8,5 más J4.923. O eso debería dar. Eh... No, no dio, ¿verdad? Entonces déjenme ver qué okay, hice mal. Uh... J5 con 10. Negat ah, ya sé que está mal. Este signo. Sí, este es positivo. Pues todo eso, por pues un signo está mal, ¿eh? Eso sí es importante que lo, que lo vean. Un solo signo, uno solo, cambia todo el resultado. Aquí es 2 más J4, por lo tanto, esto de aquí, pues ya no es menos J24, ¿verdad? Es menos J16. Entonces, esto que está aquí hay que borrarlo y ver si se cambia el resultado así o hubo otro error. Menos J5. Ah, ahora sí está bien. Es 0.1124 menos. 382 entonces realmente esto es como hacer paralelos y series y eso en, de resistencias por horas con impedancias y la que es manejar los números complejos, entonces si ustedes tienen este pues la dificultad es trabajar con los complejos entonces lo que yo les recomiendo es lo que ya les he dicho varias veces es consíganse una calculadora o con el arlese que les puse en el, en el chat. Bájense su app para su teléfono y ahí pueden convertir de polar a rectangular. Cuando se requiere sumar, pasen a rectangular y hagan la suma ustedes a, a pata, ¿no? Pues este, dos más cinco, pues es siete. Cuando haya que multiplicar, háganlo en notación polar, porque ahí se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Y así, suces y así sucesivamente, ¿no? Sumas en rectangular, multiplicaciones o divisiones en polar. Y así es como lo van a poder sacar. Ahora sí que esa es, esa es la, la, la talacha que hay que hacer de más en este tema. Y pues ya. Realmente es eso. Bueno. Eh, vamos con el problema que sigue, salvo que haya quedado alguna duda. Iremos con el problema 3B. El problema 3B está, está pesado porque es, es álgebra de complejos. Eh, es, habitualmente yo recomiendo que trabajen con, li, con literales, así que se queden con las omegas, con las Cs, con las Ls y con las Rs. En este problema no lo hagan, este problema es horrible hacerlo con, li, con literales tan pronto puedan, metan los valores. Este problema no trabaja con impedancias, trabaja con admitancias, con la Y, que es de admitancia. Entonces, el circuito dice que es un capacitor en serie con el paralelo de R con inductor, con L. ¿Ok? Nos dan la omega. La omega es mil o un K, que es lo mismo. Hay que encontrar la admitancia de cada cosa. La admitancia es J omega C. No es 1 entre J omega C. Esa sería la impedancia, la admitancia es el recíproco. La resistencia, la resistencia, la, la admitancia de la resistencia es 1 sobre R. ¿eh? Y la admitancia de un inductor no es J omega L. Esa es la. Impedancia, la admitancia es 1 entre J omega L, que es lo que está aquí. ¿eh? Vean. Bueno, ¿cuál va a ser el equivalente de ese circuito que está dibujado ahí? ¿Qué es lo que nos describen en el enunciado del problema? Pues va a ser eh, los paralelos, no se hacen como los paralelos de la impedancia, se hacen como las series. Y viceversa, la serie en la admitancia se hace como el paralelo en la impedancia. Ok, espero que no se confundan. Es al revés, volteado. Entonces, estos que están en paralelo se suman. Admitancia R, admitancia L. Se suman así, directo, porque están en paralelo. Y estos que están en serie se hacen como si fuera un tipo paralelo. Pongo el símbolo de paralelo, aunque sabemos que están en serie. Es decir, vamos a hacerlo de que. Se tiene que multiplicar y dividir por la suma. ¿Se acuerdan? Ese es el atajo para hacer lo que es un paralelo en impedancias. ¿Ok? Bueno, eh, aquí está escrito, digamos, cómo se encuentra la admitancia del circuito. Sustituyo. YR más YL es 1 entre R menos 1, menos J entre omega L. Acuérdense que 1 entre j es igual a menos j, ¿eh? ¿eh? Paralelo con j omega c. Paralelo, acuérdense que significa esto. Es lo que me refiero con paralelo, ¿eh? ¿eh? Lo puedo meter así o lo puedo hacer así. El punto es que ya le meten los valores. Eh, acuérdense que lo de arriba, lo, cualquiera de las dos formas que utilicen. Tengan cuidado en cuando haya que sumar, está en rectangular, si hay que dividir, está en polar. Para hacer el paralelo entre comillas, es decir, la multiplicación entre suma, esto, lo mismo, se si van a multiplicar, polar. Si van a sumar o restar, rectangular. Y en la división, tienen que estar las dos en polar de preferencia. Cuando hacen toda esa talacha, que es talacha si está pesadona, les va a quedar aquí un número que no nos importa porque es la G. Y en el inciso B dice que Y es, o la admitancia es eso, G no nos da ni el valor. Entonces aquí nos queda un choro que no nos importa, es irrelevante. Pero la componente compleja está de aquí, si nos importa, y es eso: es 28.57 por 10 a la menos 3, paréntesis R cuadrada, más 321.4, todo eso entre R cuadrada más 459.2. Eso que está ahí debe ser igual. A los 25 mili que nos dan de dato. Y eso, pues tienen que despejar R cuadrada. Igual, esto que está dividiendo pasa multiplicando aquí. Tienen que pasar las R cuadradas y las R de un lado y todo lo demás del otro. Y es una ecuación cuadrática, la famosa chicharronera. Resuelven R, es decir, despejan R. Y les va a dar dos soluciones, positiva y negativa. La resistencia no puede ser negativa. Entonces es la positiva. Y es 25.35. Este problema está muy pesado. Es más bien como pues, de práctica. Eh, bueno, así lo considero yo. Entonces, eh, o como de teoría, entre comillas. Entonces, eh, un problema de este tipo, la verdad es que yo no lo pondría en un examen. Eh, pero bueno, el chiste es que practiquen su álgebra de complejos y el concepto de admitancia. ¿Ok? Voy a hacer el problema 3B. ¿Alguna duda de esto? ¿Están ahí? Hola, hola. Ok, bueno. Entonces, el problema 4 que me pidieron... Ya esos son de, cal son de calcular imp impedancias en un circuito como este. Y bueno, pues copié el circuito, todo este noms Y otra vez, serie se suma. Serie se suma. Y están, si se dan cuenta, están en paralelo. Paralelo. Y a la vez todo esto va a quedar en serie con el 2. Pues se suma con 2. Y ya lo hacen. Cuando hacen todo esto de aquí, les queda lo de acá. Claro, sumándole el 2 y lo pueden escribir en rectangular o en polar. Realmente no hay más que hacer, honestamente. Este, pues ya es eso. No, no les puedo este, pues, decir más que así se escribe 6 más J4 en paralelo con 3 menos J2 y a todo eso le suman 2 y ya. Así no. Pues digo, es ya eso ya es que trabajen los complejos, no, no puedo hacerles mal, más que pues, decirles eso. Salvo que alguien tenga alguna duda muy particular aquí de algo. ¿No? ¿Sí? ¿Algo? ¿Que tengan con este problema el 4? Pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? para eso es esta sesión. Sin pena, ustedes hablen. Que para eso estoy. Bien, pasamos al 7. El problema 7 también está medio, también es como de álgebra de, como de álgebra de, de complejos. Este está muy interesante, sin, sin embargo. Nos dicen que la frecuencia es 60 Hz. Con eso yo convierto, o encuentro la omega, recuerden que es 2 pi f o Se multiplico 60 por 2, por 3.14, 15, bla, 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 y me da 377 3, radianes por segundo. Entonces, omega es 377. Luego, ¿cuánto vale la impedancia Z? Pues ya sabemos que es 3 más. ¿Cuánto es J10? 377. Vamos a, cal a calcularlo a ver. 10 miligenrics por 377 por J. Es J3.77. Bueno. Aquí lo escribí, ¿no? Nada no, más es que ahí no hice el cálculo. Está en serie, por eso lo sumo. Y luego le saco el paralelo con uno entre J omega C, que sí no sé cuánto vale. ¿eh? Bueno, sé cuánto vale omega. Pero no sé cuánto vale C. Es la pregunta. Necesito encontrar el valor de C para que la impedancia Z sea igual a cero más J... ¿Cómo se escribe? ¿Cuál es la notación para la cosa de la derecha? R más X. Creo que se llama X. Si mal no recuerdo. ¿eh? Creo que se llama X. Así. Y si no, pues ya... Luego checamos la anotación, no me acuerdo. Eh, ok, bueno. Eh, cuando hago esta suma de aquí, esos son números, entonces la puedo hacer, la puedo dejar en rectangular o como aquí, la paso a polar. Aún así es el paralelo con esto de aquí. Observen, eso también es muy importante. 1 eh, entre omega C, pues es 1 entre omega, ¿no? Está aquí. Pero 1 entre J es menos 90 grados. Vean por qué. En el plano imaginario real, pues J está aquí, ¿no? J1. Aquí está el vectorcito. Déjenlo hago más bonito. Está el vectorcito J. Su ángulo es. 90 grados, cuando es positivo. Cuando es menos j1, aquí está el vectorcito menos j, el ángulo es menos 90 grados. ¿Sale? Acuérdense que 1 entre j es menos j, o sea, se tengo este caso. Por eso es que aquí el 1 entre j lo escribí como menos 90 grados. ¿Ok? Eso es algo que deben... Lo que les conviene es saber a veces, J, si J solo, equivale a un ángulo de 90 grados en polar. Menos J solito equivale a menos 90 grados en polar. Si tiene un coeficiente, por ejemplo, 5J, o J5, es 5 magnitud ángulo de 90 grados. ¿Ok? Eso es algo que es bueno saber. Bueno, regresando. Hay que hacer el paralelo de estas. Cuando hacemos el paralelo, acuérdense, lo que hay que sumarlo en rectangular, lo que hay que multiplicar o dividir en polar, nos queda esta expresión de aquí. Ahí está la talacha, bien pesada. Bueno, no está tan pesada, pero es talacha. Y lo escribimos en, recta, en polar, por favor. La parte tanto de arriba como la parte... Eh, sí, la, bueno, la de arriba la dejé en polar, perdón, y la de abajo la dejé en rectangular. Ahorita, ¿y por qué? Por lo siguiente. ¿Para qué se dé este, esto? Es decir, eh, disculpen, aquí lo escribí mal. Voy a borrar esto de aquí lo que me están pidiendo es que sea puramente real, es decir, que sea R más J cero, es decir, que X sea igual a cero, que no tenga componente compleja, ¿ok? Para que eso ocurra, el ángulo... teta debe ser cero. Si X igual a cero, significa que teta es cero. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes sacan la arcotangente de cero... De 0 sobre R. Recuérdense que teta es arcotangente de x entre r, donde este es X. La única forma de que el arcotangente, es decir, teta, sea cero es que, es que este argumento sea cero. Eso solo puede pasar cuando x es cero. ¿Ok? Entonces yo necesito que se dé ese caso que. Para que esto de aquí sea cero, el ángulo debe ser cero. En el numerador, ya tengo que el ángulo vale 38.51. Eso lo obtengo al hacer esta operación de aquí, el paralelo. Abajo lo tengo en rectangular. Tengo la parte compleja del rectangular, que es esta de aquí. Voy a sacar la arcotangente de eso que está ahí. Es decir, voy a sacar la parte del ángulo que corresponde. Eh, sí, voy a sacar la, arcota, la arcotangente de este, de este número. Voy a sacar el ángulo del denominador. ¿Cómo se saca el ángulo? Pues aquí dice, aquí está la fórmula. Voy a tomar el, la parte imaginaria que está aquí. Y lo voy a dividir entre la parte real que está acá. Así voy a sacar. Si este ángulo le vamos a llamar teta 1. Ahora voy a sacar teta 2. Esto es teta 2. Yo quiero que teta 2 sea igual a teta 1. ¿Por qué? Porque si teta 1 menos. Teta 2 es igual a cero, pues ya logré lo que quiero. Que la impedancia, que quieren que sea real, tenga un ángulo cero y por lo tanto que esto pase, que no tenga parte imaginaria, que sea puramente real. Entonces la igualo a este ángulo. Y de ahí despejo C. ¿Cómo despejo arcotangente? Pues saco tangente en ambos lados. Saco tangente 38.51 negativa y despejo C. Y eso es un despeje trivial. C me da 430.8 microfaradios. Que es lo que dice ahí en su solver. Bueno, en las respuestas esas. Entonces, otra vez está la hacha de complejos. ¿Sale? Este tiene, está más pesadito porque requieren tener esta esta noción de que teta cero necesariamente implica que la componente compleja en rectangular sea también cero y viceversa. ¿eh? Entonces, si tienen eso en mente, este problema es más fácil, bueno, lo pueden resolver, si no, nunca lo van a poder resolver, honestamente. Y aquí fue lo que hicimos, miren, Igualé teta 2, a teta 1. Por eso aquí está 38.51. Y despéjese y me da exactamente 4, 31 microfaradios Recuerden que en la división los ángulos se restan. Cuando yo divida estos dos números, el ángulo va a ser -38. menos 38.31 menos menos 38.31. O sea, hace 0 grados. Con este valor de C que acabo de encontrar. Ustedes meten ese valor de C en el denominador y les va a dar un número, que quién sabe cuál sea, un número en polar, que va a tener su magnitud, vamos a llamarle denominador, pero el ángulo va a ser menos 38,31 grados. Y se va a lograr esto que nos piden: que la impedancia sea puramente real. Entonces, pues este problema está interesante. Sí está, tiene sus cosas ahí dificilones. ¿Se entendió? ¿O más o menos? O... ¿Cómo vieron? ¿O bueno, lo vuelvo a explicar? ¿Cómo ves, Andrea, César, Jocelyn? Estimado señor Apolonio. Roger. ¿Sí o no? ¿Otra vez? A ver, otra vez. Eh, además, déjenme copiarlo nuevamente. Entonces, vamos a explicarlo así. Tenemos es la tarea 2, problema 7. Tenemos nuestra resistencia, nuestro inductor y nuestro capacitor. Este es de 3, la frecuencia es 60, por lo tanto omega es 2 pi 60 que son 377. Como este es de 10 milihenrys, eso se pasa. Cuando yo multiplico 2 por pi por 377, eh, perdón, 2 pi por 60, disculpen, este me da 377, sí, y cuando yo multiplico 10 Henrys por 377 por j, me da 3.77, J3.77. Y este es un capacitor que va a ser 1 entre J omega C o menos J entre omega C. Como lo quieran escribir, es lo mismo. ¿Sale? Bueno, me están pidiendo que la impedancia que se ve aquí sea puramente real, es decir, que sea R más J0. Eso quiere decir que esto debe ser igual a magnitud, ángulo de cero grados. ¿Por qué? Porque esto es teta y teta es arco tangente de dos números. Este que se llama x entre r. Y la única forma de que teta sea cero es que x sea cero. No hay otra forma. ¿Ok? Eh, si R es cero, por ejemplo, me da al cotangente de infinito. Y el cotangente de infinito es pi medios o de menos infinito, que es menos pi medios. Si X es cero, sin embargo, me queda cero entre cualquier número que no sea cero, claro, es cero. Entonces, la condición para que la impedancia sea puramente real es que teta sea cero. Sale? Bueno, entonces hay que tener esto en mente. ¿Cómo encuentro la impedancia? Bueno, la encuentro con 3 en paralelo con J3.77 más... Perdón, este, disculpen, aquí se me fue la vía. Es este, 3 más, disculpen, Más en paralelo con menos J entre omega C. Bueno. Eh, eso que está ahí es hay que hacer la operación acuérdense que los paralelos es, se multiplican las dos partes digamos y se divide entre la suma eh, eso pues ya es digamos que no hay realmente pues mucho que hacer más que echarse el álgebra desafortunadamente cuando ustedes hacen el álgebra Les queda un bicho horrible. Recuerden que omega lo pueden sustituir, ese sí. Les queda un bicho espantoso. Que otra les digo cuál es, porque como estaba en la otra pantalla, ¿dónde está el mayor que aquí? Si mal lo no recuerdo. Debería ser lo que voy a escribir ahorita. Les queda que esto es una parte R más J, espérense, imagen. Oh, Dios. Espérame, déjenme ver cuál es la... ¿Cómo se ve aquí? Uh... Un segundo. ¿Así no? Creo que sí. ¿Así sí? No, perdón. A esto. Vamos a copiarlo así. Es medio feroz, pero bueno. Había una forma de copiarlo, yo me acuerdo. Aquí decía copy selection. ¿Ya ven? Y aquí le podemos poner paste selection. Y lo podemos mover. Y la ponemos ahí. Ya estuvo. Cuando hacen el paralelo, les queda eso que está ahí. ¿Ok? Quiero que noten que la parte eh, de arriba la dejé en polar. Y la parte de abajo la dejé en rectangular. Aquí me interesa saber. Vamos a llamarle este ángulo teta numerador. Y aquí en la parte rectangular, necesito encontrar, con esto hacer que teta denominador sea igual a teta numerador, para que se dé esto de aquí, esta condición. ¿Sale? ¿Cómo lo hago? Pues con esta misma regla, de aquí, bueno, con esta misma fórmula más bien. Con esta fórmula, la de arcotangente de x entre r es igual a teta. Aquí esta es la r y esta es la x. Entonces digo, arcotangente, esto va a ser teta del denominador, es arco arcotangente de 3.77 menos 1 entre 377 c entre 3 es igual a teta n. O se hace a menos 38.51. Aplico tangente de este lado y tangente de este lado. ¿Qué pasa? Se cancelan las tangentes. Y de este lado me queda la tangente de menos 38.51 grados. Que es menos. 7957 y me queda todo este choro. De aquí despejo a C y se me da 430, algo así como 431 microfaradios. Y ya ese valor de C es el que me cumple esta condición, que es la condición que yo necesito para que teta sea cero. Y que, como ya explicamos al principio, es la condición que me permite que X sea cero y que la impedancia sea puramente real. ¿Ok? Eh, obviamente un problema como este tampoco va a venir en el examen, porque eh, así como este como tal, porque tiene esta parte de aquí, de aquí para acá. La verdad es que para mí es muy fácil hacerla porque yo tengo una calculadora que maneja muy bien los complejos. Sale. En el caso de ustedes eh, tienen que ser tienen más pasos que hacer, sale, porque tendrían que dejar esto, realmente dejar esto indicado para tener el numerador y el denominador por separado, sale. Y, como ya les dije, dejar el numerador en polar y después el denominador en rectangular. Hay, hay calculadoras que les convierten entre rectangular y, y polar muy fácilmente. Pero aún así sí se van a tardar más de lo que yo me puedo tardar porque mi calculadora realmente lo hace muy rápido. ¿Sale? Entonces, yo debo ser consciente de que no sé cuántos problemas van a venir, si cuatro o cinco, pero tienen hora y media. Entonces, no puedo ponerles un problema que se tarden... ¿Qué quieren? ¿25 minutos? Porque pues no van a acabar, ¿verdad? Entonces, pues no no, no voy a hacer eso. Así, recuerden que los que ya me conocen, que son creo que todos o muchos, este, pues yo me gusta ser, con, ser consciente de eso y no ponerles problemas, unos exámenes tan largos. ¿sí? Exámenes que puedan ustedes hacer en el tiempo indicado si es que realmente se prepararon. ver si no se prepararon, pues no lo van a acabar en todo el día, ¿verdad? Pero bueno, este, espero que ahora sí les haya quedado claro. Creo que sí. Y nos seguimos al qué? Al 2.11. El 2.11 es un problema que se hace por todavía métodos tradicionales de resistencias. Bueno, impedancias, perdón. Es que es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, otra vez, serie. Paralelo, ¿no? Aquí está. No, otro color. Serie. Paralelo. Recuerden que en el texto del problema dice que este es de uno. ¿eh? En el dibujo, o sea, en el... Sí, en el dibujo, en la figura no viene, pero en el texto dice. ¿Ok? Entonces, aquí está. La de dos, la dejé indicada. Sí, la vamos a. Ahora sí hay que hacer el paralelo. Aquí está. La dejé indicada porque ahí está I0, pero ahorita la vamos a perder un poco I0 y ahorita la recuperamos. Quiero que noten que en esta parte empecé a marcar un voltaje V0, que de hecho lo puedo marcar desde aquí, ¿eh? De aquí a acá se llama B0. ¿Ok? Me lo voy trayendo durante todo el procedimiento aquí, aquí y aquí. Bueno. Los 12 volts siguen estando. Esta impedancia aquí está. Y eh, hay varias formas de hacerlo. Yo aquí lo que hice fue un divisor de voltaje. ¿Ok? Y pues es muy sencillo. El voltaje V0 es una fracción de 12 volts. ¿Sale? ¿Qué fracción es? ¿En qué impedancia la quiero? En esta. Ah, pues aquí está. Y se suma y dividido entre las dos impedancias, que es 2.8 más J1.6, que se ve claramente, ¿no? Se suman mental. Y ese V0 aquí está calculado: volts. La corriente es por ley de ohm pues así, ¿no? Entonces y es V entre R. O sea, se V0 sobre 2 porque el valor de la resistencia es 2. Y nótense que aquí el voltaje que le pega a esta impedancia combinada que es un paralelo, pues estar en paralelo es el mismo voltaje, ¿no? Por eso es que este voltaje, el V0, que está indicado aquí, aplica a la impedancia de la izquierda y a la resistencia de 2. ¿Sale? V0, aquí. Por eso es que puedo aplicarla en esta ecuación. ¿Ok? Y ya V0 entre 2 es 1.66 menos 56.31. Por lo tanto, la respuesta del 2.11 está mal. Sí, está bien. Exacto, César. Ya. Ya, de hecho, ya lo, ya lo puse en la, en la, en el, la instrucción de la, de la tarea. Sí, sí está mal. Eh, no les voy a decir en qué me equivoqué porque me da vergüenza. Así que. Pero sí, sí está. Está, está mal. ¿Sale? Hay otra forma de hacerlo que es. Eh, sacar la corriente del, este, de este circuito. Si la IS sería, que va por aquí. Y luego sacar, porque este sí es ese, ¿no? Luego hacer un divisor de corriente para I0. Y, va, y, va, y da lo mismo, ¿no? ¿eh? Pero sí, efectivamente, este César, la respuesta está más. La correcta es la que les acabo de decir. 1.66, ángulo de menos 56.31. Y el signo es correcto por convención pasiva. O, vean cómo la corriente, eh, I.S., que acabo de marcar, Entra por la terminal positiva. Entonces está bien el signo. Entonces sí está mal la respuesta. Ay, Perdón, no, una vez que no me había dado cuenta, nadie me había dicho, ya ven. Es que no, como no hacen las tareas, digo, no, ustedes no, ya, vi, ya vieron que sí las están haciendo bien, pero este, a veces no las hacen a conciencia y pues les sale mal. Bueno, el 17. El 17 creo que sí lo hice, ¿no? ¿Todo bien? Sí. El 17. Ah, espérense, ese es donde está. Bueno, el 17, ahí está. Déjeme borro aquí. Ok, el 17. Mm -hmm. Vamos a apagar esta fuente. Apagarla significa en una de corriente. Vamos a hacerlo todavía mejor. Una fuente de corriente, cuando se apaga, cuando se apaga, es, quiere decir, cuando la mato. La traducción es que no está, así la, la borro. Y eso hace que se cometa en un circuito abierto. ¿Sale? Circuito abierto. Eso es lo mismo. Aquí pueden confundirse mucho. Entonces, apúntenlo, por favor. Cuando yo, así, el término matar una fuente o kill a source, a current source, una fuente de corriente es borrarla y es equivalente a i igual a cero. Entonces es un circuito abierto. Por lo tanto, aquí pueden ustedes ya deshacerse de todo esto. Si eso no está, punto, no existe. Su circuito, si lo ven, es un divisor de voltaje. Una fracción. De 12 volts, de estos 12 volts. Lo quiero en 4, aquí dice, miren, en la de 4, sobre todas las resistencias, es decir, 2 más 4, entre, que son 6, y luego los complejos, que es J1, aquí está. Hacen la multiplicación, la división, y les da esto de acá. Es ese voltaje que se llama B0'. ¿Por qué? Porque pues, es una parte que de, es la contribución de la de 12 volts. ¿Sale? Bueno, perfecto. Ahora, ya que hicimos todo ese desorden, Le encontramos la, la contribución de la de 12 volts. Ahora, vamos a matar. La fuente de voltaje. ¿Ok? Esta esto es Esto es distinto. Aquí se hace un corto, es decir, B igual a cero. Otra vez. ¿Qué pasa? Que la fuente de voltaje se convierte en un alambre en un cortocircuito. Aquí estaba la fuente, B igual a cero. Eso es lo que le pasa a una fuente de voltaje cuando la matan o kill a voltage source, matar una fuente de voltaje, es que se hace B cero, se hace un cortocircuito. En un cortocircuito, un alambre, teóricamente no hay caída de voltaje, no hay voltaje, sale, porque asumimos que su resistencia es cero. Entonces en la fórmula de ohm, la ley de ohm, pues si la resistencia es cero, pues el voltaje es cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa? Ah, en ese caso, vamos a decir que esta corriente se va a llamar I0''. Vamos a calcular el V0'', con la fuente de 2 amperes. Y 0'', por divisor de voltaje, es donde no la quiero, es decir, no la quiero aquí, entre todas las resistencias, ¿no? Que es 2 menos J1, más 4 más J2, es decir, esto de acá. suena una fracción, divisor de voltaje es la fracción de 2. Aquí está la corriente y 0''. Y para sacar un voltaje, pues yo lo multiplico el, por el valor de la resistencia, que es 4. Ah, pero ojo, muchísimo cuidado. Aquí la corriente entra por la terminal negativa. Entonces tengo que corregir eso con un signo negativo para que se cumpla la convención pasiva, porque está al revés de la convención pasiva. Entonces multiplico por 4, ya, ah, que sea el valor de la resistencia, y le pongo un menos enfrente para compensar por la convención pasiva. La corriente y el voltaje están mal. Uno de ellos está mal. ¿Cómo lo corrijo? Con un menos. Hago mi multiplicación y me queda lo que ven ustedes ahí. No Déjenme ver. Según segundo, está bien, ¿eh? Sí, está bien, porque está el ángulo, está al revés. Está bien. El menos, digo nada más como para acabarla de, de compensar, el menos desapareció porque este 36 le sume 180 grados. Y 4 por 74,74 74 es 2.94. ¿Ok? Bueno. Eh, y ya. ¿Qué me corresponde para encontrar B0, es decir, la que tiene la contribución de las dos, pues sumar B0' y B0''? Esta y esta. La sumo. Y me da el valor de 5.42 o 41, que dices lo que está en las respuestas, que es lo mismo. Ángulo de 4.57. Y ya. Entonces, como se dan cuenta, es muy sencillo. Cuando ya lo ven así, ¿no? ¿Alguna otra duda, estimados? Que tengan. Los de Tevenin y Norton con las fuentes dependientes. Ah, me da mucho gusto que me pregunten, pero eh, les comento este, que como ese tema no lo, ab no lo abrí, no viene. Este, entonces no se preocupen. Eh, no les abrí ni transformación de fuentes ni Tevenin ni Norton. Digo, si ya lo saben, qué bueno, porque viene para el otro examen. Me da mucho gusto que hayan llegado ahí. La vez es que como no se los abrí, pues no, no, no lo va a preguntar. En verdad, si ya lo saben, digo, ya lo saben, la verdad, porque lo saben de Circuitos 1, ¿sale? Pero, este, y es lo mismo, ya se dieron cuenta que es lo mismo, todo es lo mismo. Por eso en Circuitos 1, los que llevaron conmigo, les dije, si saben esto, en Circuitos dos es lo mismo, y se dieron cuenta que es idéntico, salvo la talacha de las impedancias, ¿no? Que son complejos. Pero es exactamente la misma gata revolcada, o el gato revolcado. Pero hay que verlo formalmente, ¿no? Porque pues, es mi obligación que ustedes revisen el tema, vean el video. Porque pues, tiene, tiene sus mañas, y al menos es, una, es un recordatorio también, ¿no? Porque pues, Circuitos 1 pues, fue el, el año pasado, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, este, no se preocupen bien esta superposición, transformación de fuentes, y TVN y Norton, aunque ya lo saben de Circuitos 1, no lo han visto en Circuitos 2 y no lo va a preguntar. Entonces, no se apuren, ¿ok? Esos temas no va a preguntar. ¿Ok? Ah, bueno, fuera de eso, nada. Perfecto. Me preguntan el problema 13. En el 13, en el 13. Sí, ya no te apures. Ahorita vemos. En el 13. ¿Qué es nodos? Ok. unos de nodos. Ouch. No sé que le voy a preguntar a esos horrosos. <laughs> bueno, está bien, ahorita pasemos. <laughs> Espérame. Uno de nodos. Eh, Déjame lo copio. Mm, 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 mm. Voy. ¿eh? Ok, tenemos. Es el problema de la tarea 2, el 13. Bien. Más o menos. 16. 45 grados, nuestra resistencia, un capacitor. Está polarizado, pero Ya lo copié así, ¿eh? Entonces no lo vayan a hacer el circuito, en realidad no pasa nada. Ya si lo hacen, sí tengan cuidado. Y esta es una dependiente. Ay, qué flojera. 2IX. Y este de aquí es IX. Bah, bah. Y X, esto es menos J4, J2, 4, ¿y ya no? Sí. Este va a ser B1 y este va a ser B2. Bueno, como lo vamos a hacer por nodos y quieren el voltaje que está en el inductor, ok. Quieren... La pregunta es B2, pues hay que encontrar todo, yo creo, no De hecho, 8B1 ya lo tenemos. V1 por simple inspección es 16 ángulo de 45. ¿Sale? Porque pues está aquí, ¿no? Este nodo es estenoso, Entonces Ya, ya está. Entonces, V2, vamos a escribir la ecuación de V2. Aquí hay que definir las corrientes. Como este es el nodo de referencia. Eh, el profe, desactivó su pantalla. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó? ¿Ya se fue? Eh, dejó de compartir pantalla. Oh no, ¿qué le pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita veo, espérenme. Ah, sí es cierto, no sé qué le pasó. ¿Quién sé por qué se murió, pero. ¿Ya la ven? ¿Ya, verdad? Ya, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Les de, les de, les decía: nos piden el voltaje en el inductor, que es v 2 B1 se saca por simple inspección porque B1 es este nodo y pues ahí está, no está colgado una fuente de voltaje. La referencia es el de abajo porque tiene más este, elementos o ramas conectadas y porque está abajo, ¿no? Que es como visualmente es como muy natural que la referencia sea el nodo de abajo, ¿sale? Entonces, yo les, bueno, la recomendación y lo más intuitivo es que pongan las corrientes eh, que se que se van hacia la referencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, la corriente que va por J2, pongan la que va hacia la referencia. Eh, la corriente que pasa por el capacitor la pueden poner como quieran, hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, ¿hacia dónde quieren? Pidan. Primero que hable. Derecha. Arriba. Derecha, anden pues. Sí, no importa. Y ya. Entonces vamos a hacer. Vamos a escribir la ecuación del nodo 2. Nodo 2. Porque de la, la del 1 ya está, aquí está, ¿verdad? Nodo 1. Entonces, la del nodo 2 es. Comenzamos con las corrientes que yo pueden escribir como positivas las que entran y negativas las que salen. Escribir todas de un lado de la ecuación y, su, y todo eso suma cero o pueden ser al revés, ¿no? La mmm, positiva de las que entran, negativa de las que salen o al revés, no sé cómo lo dije, pero bueno, no importa. O puede ser que las que entran son igual a las que salen. Esa es otra forma de describirlo que es lo mismo, ¿eh? Algebraicamente es lo mismo. A mí me gusta eso. Las que entran son igual a las que salen. Entonces, ahorita la que entra es esta entra, ¿ya vieron? La del capacitor. La que entra la es la del capacitor. Entonces, ¿cómo le escribo? Voltaje de la cola menos voltaje de la punta entre la impedancia. Recuerden, cola menos punta, cola menos punta entre impedancia. ¿Alguna otra corriente entra a V2? No. Entonces ya se acabó. Sale la del inductor, que es V2. Entre J2 y sale la de la fuente dependiente, que es 2 y X. ¿Quién es x Y X es V1. Si yo la pongo, de hecho ya está marcada aquí, ¿no? Es V1 sobre 4, ¿verdad? Entonces puedo hacer en algún momento esta sustitución. De hecho la puedo hacer ahora mismo, ¿no? B1 entre 4. ¿De acuerdo? Ahora, a mí en particular, a mí, el profesor Francisco, lo que yo hago es un procedimiento que yo le llamo aplanar la ecuación o hacerla de un piso. Ahorita se dan cuenta, tiene numerador y denominador, todos los términos. Entonces, lo que yo hago, si es como a mí me gusta resolverlo, pero pues, no es a fuerza, ¿verdad? Entonces, yo la multiplico en este caso por algo, un número complejo también en este caso, que haga que los denominadores se vayan. Y ese número es J4. Puede ser positivo o negativo. ¿eh? Este, lo voy a dejar positivo, nomás porque sí. Entonces, si se dan cuenta, al multiplicar el primer término por J4, me va a quedar menos B1 menos B2. Igual a 2 por B2 más, esto es un medio, ¿eh? más 2, más J, perdón, 2 B1. ¿Están de acuerdo? Chequense bien. El J4 de aquí se va con este J4. Por eso es que ya no aparece en el término, pero el negativo no, el negativo sí se quedó, aquí está. ¿Sale? ¿Sale? Luego, el J4 con este J2, pues la J se muere, pero me queda un 2. ¿Sale? Ese 2 está aquí. Luego, este J4 con este 2, pues me queda un J2, que es este que está acá. B1. Muy bien. Voy a pasar todo del lado izquierdo. Y voy, a con, y voy a acomodarlo en V1 y V2. Voy a hacer lo posible, claro. Me queda menos V1 más J2 V1 más V2 menos 2 V2 igual a 0. O menos 1 más J2. B1 eh, más 1. Espérenme, aquí me faltó esta J, disculpen. Eh, no es cierto. igual bueno, J me faltó. Estoy bien malito. Espérense. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. Más menos B2. Porque estas son reales, las dos, ¿verdad? Igual a 0. La pregunta es B2. ¿Ya vieron? Entonces lo que tengo que hacer es sustituir la V1 aquí. Me queda menos 1 más J2 por 16 ángulo de 45 menos V2 o si despejo igual a V2. Entonces ya hago esta operación, la de la izquierda, con mi, lo que haga, lo que use yo para hacer operaciones de complejos y si todo estuvo bien. Pues ya me debe dar. Obviamente, el primer término lo pasan a polar porque así es más fácil hacer la multiplicación. Y la respuesta, ¿en qué está? ¿Del qué? ¿El 2, 13? Espérenme. Está en polar, obviamente. ¿verdad? Ok. Oh, Dios mío. Ajá. Esa multiplicación les da 35.78 ángulo de 161.6 grados. 1. 6 menos 360. Bueno, aquí tenemos un problema con el ángulo. Entonces puede es ser que yo me haya equivocado en algo que es muy probable. ¿eh? Eh... Espérenme un poquito. A ver si alguien ve el error me lo puede ir diciendo ¿eh? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde me equivoqué en un signo? ¿dónde está el, el error? ya que me están ya que ustedes están viéndome, ayúdenme sí. en J2B1 ah, claro, ya lo vi Gracias. Su compañero ya me hizo anotar el error. Aquí es positivo. Y cuando lo pasé, pues me lo pasé por la Cora del Triunfo. ¿Ya vieron? Aquí es negativo. Muchas gracias. Este... Ah, poco. Entonces, ¿qué tanta tontería hice? A ver, espérense. Bueno, ajá. Más B2. Sí, es eso. Gracias. Entonces, aquí... También es negativo. Y aquí también es negativo. Y entonces. Ya nada más creo que es eso. Sí, ya. Gracias. Entonces, ya se corrige. Y les da, ahora sí, menos 71.57. Grados, que es la respuesta que viene en el, la cosa. Esta. Gracias. Ya le Sí, ahí está. Entonces, ya, es eso. Entonces, en nodos, yo utilizo esta, esta forma de aplanar las, este, las ecuaciones y luego las ordeno como está esto. Esta es una ecuación lista para meterse en. O para utilizarse en cualquier método de solución de sistemas que ustedes acostumbren a usar. ¿Ok? Porque ya están los coeficientes de cada una de las incógnitas. En este caso, B1 y B2. Inclusive puede venir hasta 3. Ya, 3, más de 3 no viene, ¿eh? se los aseguro. ¿Alguna otra? En el chat de... De Classroom le habían puesto que el problema 7 de la tarea 1. ¿A poco? Ah, sí, cierto. Tarea 1, problema 7. Perdón, eso no lo vi. Pensé que era de la tarea 2. Tarea 1. No, aguántame, aguántame. Sí, cierto, no lo vi. Tarea 1, problema 7. Ah, ese, este. Digo. No les voy a justificar mucho el por qué, pero bueno, la justificación es que es pues la ley, es este, la, la, la relación de Euler. Pero háganlo con Fasores. El 7 es, tienen un voltaje complejo, les piden la corriente compleja. Es tarea 1, problema 7, ¿no? 1, problema 7. Les, les piden corriente compleja. Tienen, no es cierto, a ver, otra vez, les piden la, el voltaje complejo. Y les dan la I. La corriente compleja es de 4E a la J800T. Interpretenla como 4 ángulo de cero. Y que omega, que creo que no la usan, sea 800. Obviamente amperes. Y tienen una combinación en serie de un capacitor con una resistencia. 2, un mili. O sea, se, en impedancias, el de un mili sería sería en rectangular. J.8, ¿no? Ajá. J0.8. Y esto pues, sería 2, ¿no? 2 ohms. Están en serie. Entonces, pues el voltaje es I por R, ¿no? O sea, se multiplican 4. 4, porque ángulo de 0 es 4. Es Nada más acuérdense que al no tener ángulo, al tener ángulo 0, quiere decir que no tiene parte imaginaria. Es 4 por 2 más j, 0.8. Bueno, hacen eso, que es muy fácil. Es 8 más j, 3.2, ¿no? Sí. Y eso lo pasan después a polar. Entonces sería... Por... 4 y lo pasan a polar y les da. ¿Dónde eh, estás tú? Uh, Profe, ese es el problema 6. Ah, está haciendo el 6, ¿verdad? Ay, perdón. Jeje. Bueno, sí, con razón me confundí. Ok, bueno, perdón, lo, lo vuelvo a hacer. <laughs> bueno, pero la idea es esa, ¿eh? La idea es que lo pasen, usen, que la, la idea es que usen, es que usen fasores. Y ya con fasores, pues ya es más fácil. Perdón, me equivoqué, el 1.7. Sí, es encontrar la corriente compleja. Si tienen un voltaje complejo de 100 e a la J 1000 de volts y tienen la combinación paralela de un inductor de 10 milis, con un resistor, una resistencia de 50. Y ahí quieren la corriente, la I. Bueno, que el voltaje es así, ¿no? Porque no nos dan polaridades. Entonces, v es igual a I por R, pues la I es B entre R, ¿no? Entonces, hago en cuanto la impedancia. La impedancia va a ser... Eh, 10 milis son, este es omega, omega es mil. Sería 10 milis por mil, que pues es 10, es J10, ¿no? Ok, J10, en paralelo con 50. Pues en el de arriba hice mal, hice mal. sí, me, me confundí porque estaba viendo el 6 y el 7 a la vez Entonces sumé cuando no debe haber sumado. Porque es capacitor. Bueno, más bien tomé el capacitor como si fuera un inductor. Eh, la impedancia me da en rectangular como 1.92 más j 9.62. Y el voltaje lo vamos a escribir como si fuera 100 ángulo de cero. Entonces la corriente pues, es B sobre Z. Eh, 100. Entre esto hay que pasarlo a polar. Y ya que lo tengan, hacen la división. Y les debe dar lo que yo acabo de decir. Nada más espérense. A ver, déjame si tengo bien los números. Bueno, aquí me equivoqué. Esto es 2000. Dios mío, santísimo. La goma la tengo en tamaño gigante. Pensé tantito. J2000. Entonces J20, ¿no? Esto es J20. Disculpen ustedes entonces esta obviamente no es lo que dice ahí nos va a dar ya en rectangular 18, en polar perdón, este punto 57 ángulo de 68 20 Ajá. entonces pues sería eh, cuánto es 100 entre 18 o sea, es mucho más fácil 18 entre punto 57 es 5.38. Ángulo de 0 menos 68.20, pues es menos 68.20. Y esto ya lo pasan después a lo que dice ahí, que es exponencial, ¿no? Implicaría que es 5.38e a la J2000t menos 68.20 grados. Y esa es la respuesta. Pero ya pasan, como ya saben, los fasores, pues ya pasen a fasores. ya, les queda. Entonces así se hace el 6, el 7. De hecho, hagan todos los de la tarea 1, Yo sugiero, ya que saben este, fasores, háganlo con fasores. Todo, 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 todo. Ya no sufren. Ya saben fasores. Que es más fácil hacer todo ahora. No tienen que pensar en trigonometría. Ya pueden hacerlo todo con el, la magia de los fasores. Eh, me pregunta Yaret si transformación viene. No, porque tampoco se los puse ¿no? en la tarea. No, pues no, porque no les abría el tema. Entonces, no, tampoco. Porque ya lo saben, pero pues nada, no, no se los va a preguntar porque formalmente no les abría el video. Entonces, pues nada. No pero ven que soy bondadoso. ¿Alguna otra duda, estimados? ¿El 18 no? Ni el, de A partir del 18, incluyendo el 18, ya no viene. No, el, 18 pues no. ¿El 18 de la tarea 2, verdad? Ajá, el 18 de la tarea 2, pues okay. no, porque esa es transformación de fuentes. Fuentes, hay que corregir eso. Pero no, pues... Digo, la verdad es que sí lo saben hacer, ¿eh? Pero... Pues no, no viene. Yo creo que lo hacen por allá arriba, ¿no? O lo hacen abajo, no me acuerdo. Pero nada, ese no viene que está de, es de chocolate, pero bueno. Entonces, ¿alguna otra duda, mis queridos alumnos? No, la tarea no, no se entrega completa tampoco. Este, ahorita les pongo la nota para que no se confundan. Este, solo entregar hasta el problema 17. Ya no sé. Para que no sea este, preocupen, es solo hasta no sé ni más problemas son de la tarea, pero a solo hasta el diez y tantos, hasta el diecisiete. O sea, sé se, los, los que el dieciocho hasta el veintitrés lo entregan en el segundo porciento. Ah, ok. Me piden el 9 de la tarea 1. Ya con ese terminamos. Ese voy a hacer solo un inciso. ¿eh? Eh, no sé, el 9B, para que no sea tan, ni tan fácil ni tan difícil. Problema 9, inciso B, tarea 1. Omega es 2000. T es un milisegundo. Y nos dan la corriente. Bueno, ¿cómo sería? Sería I, a, ¿cómo escribimos? I en el tiempo que nos dan. Entonces la corriente del inciso B es I Igual a 20 más J10.

¿Ok? Después, sustituimos el en T igual a 1 milisegundo. 22.36 coseno de 2000 por 1 mili menos 26.57 grados. Cuidado, esto está en radianes, que es 2. Pues si esto es 2000 por un, por un mili, pues son 2 radianes, ¿no? Entonces, hay que, te, hay que tener cuidado cuando hagamos la solución en la calculadora. O pasamos los dos, radia, los dos radianes sagrados sexagesimales a los de la bolita. O pasamos los 2657 a radianes. Porque tenemos peras y manzanas. ¿Sale? Pues ahí hay que tener cuidado. Ese es, qué bueno que me lo preguntas. Ya se los había aclarado en algún video, según yo, o bueno, en una presentación. Pero aquí es un problema práctico donde eso ocurre. ¿Ok? Eh, cuando saquen ese coseno, el resultado va a ser. Esto es 0.9095 y eso está multiplicado por 22.36. treinta Esa ya es IDT. De hecho, y de un milisegundo. Y bueno, 22.36, por eso, es, si es coseno, ¿no? 20.34, espérense tantito. 22.36, 20.57. Ay, aquí, me, aquí es más, perdón. Este, disculpen ustedes, ¿eh? No, Ahorita les vuelvo a dar el número más se conté perdón este número es, es incorrecto ¿no? positivo es 87 82 y esto ahora sí por 22.36 pero sigue, sigue dando otra cosa ¿Por qué no está más

Pi 183 Pi, ajá, ok, entonces serían 2 por esto en grados más Ok. Y sorry. Ya ven por qué lo hace todo con la calculadora. Me dio mal. Este número es menos 7789, Con razón no me daba. Ahora sí ya está. Es menos 17,42. Recuerden que un radián es pi. ¿No es cierto? Es 180. Sobre pi. Entonces, este número que les da, que 57, no sé qué, lo van a multiplicar por 2, aquí, porque son 2 radianes, le suman 26.57 y su calculador estando en D, le sacan coseno. Eso les va a dar este número. Lo multiplican por 22.36 y les da el número este, que es la solución. ¿Ok? Este, o pueden hacerlo al revés pasar 2657 a radianes eh, y le suman 2, ven que su, que, su que su calculador está en RAF, sacan coseno y ya. Pero bueno, pues ya se, va, ya se acabó, son 3.29, entonces este, pues ya, córranle, porque tienen clase algunos y este mucho mucho éxito para, para mañana. Muchas gracias por asistir a la asesoría, les mando un fuerte abrazo y Mañana 2 de la tarde tienen su examen en su buzón. ¿Ok? Cuídense mucho y hasta luego. Bye bye. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego.